El pasado 15 de diciembre se llevó a cabo el Foro Ambiental Mesa Regional Serranía de los Paraguas, en el marco del proceso de declaratoria como área protegida de carácter regional. Estamos desde el hermoso municipio del Cairo para hacer la declaratoria en la primera mesa integrada por los municipios del Cairo, Versalles y El Dobio, para hacer la declaratoria de la Serranía de los Paraguas como distrito de manejo integrado. Eso es muy importante porque vamos a lograr la preservación de nuestros recursos naturales. La Serranía de los Paraguas como una de las áreas estratégicas para la conservación del medio ambiente. El evento contó con la presencia y participación de territorios étnicos, indígenas y negritudes. Organizaciones articuladoras de los municipios de El Dobio, Versalles, Bolívar y El Cairo. Comunidades campesinas de reservas naturales de la sociedad civil. Instituciones y autoridades ambientales. Consejos municipales, representación de los acueductos rurales y redes de mujeres. Bueno, yo pienso que el proceso declaratorio es un proceso que lleva varios años y que va a requerir un esfuerzo adicional, pero lo que veo como una oportunidad es que es la primera vez que comunidades campesinas, indígenas, negras, comunidades de mujeres, de la academia, de las corporaciones, de la CBC, de las microcuencas, de los acueductos comunitarios, comunidades que tienen que ver con los sistemas municipales de las protegidas, de las UMATAs, de las alcaldías, de los líderes ambientales, de las organizaciones articuladoras de reservas, de los propietarios de reservas, se han sentado en la misma mesa a construir capacidades, a construir posibilidades de una toma conjunta de decisiones, a compartir experiencias, información, productos, semillas. Es decir, se ha dado un espacio muy positivo para generar capacidades, gobernanza comunitaria y territorial y para afianzar un espacio de comunicaciones y educación permanente en un territorio tan biodiverso, tan multicultural y con tantas posibilidades de sustentabilidad como la Serranía de los Paraguas. En el evento se conformaron mesas de trabajo para abordar temas como la gobernanza, manejo compartido del área protegida y estrategia de comunicaciones para articular redes de trabajo en la Serranía de los Paraguas. Pues el gran reto que tiene la CBC con este proceso declaratorio es que finalmente, después de muchos años en que se ha intentado declarar la Serranía como distrito de manejo integrado, no ha sido posible. Pensamos que para el 2019 se dé la declaratoria con, lógicamente, la gran participación de las ONGs articuladoras, con las mismas comunidades y con el mismo aporte de la institución de la CBC. Es el primer gran reto, declarar en el 2019 la Serranía como distrito de manejo integrado. Con ello lograremos retos y retos muy grandes, como evitar que la minería llegue a nuestros municipios, para este caso el municipio del Cairo, Versalles y El Dobio, y empoderar a las comunidades con los procesos de capacitación, que ya, a pesar de que están sensibilizadas, sensibilizarlos mucho más sobre la importancia de esa declaratoria y sobre el mejoramiento de las posibilidades económicas, sociales, culturales y ambientales de la región, y la recuperación de las zonas que tenemos degradadas y que quedarán reglamentadas a través de la declaratoria del DMI. Pensamos que, como CBC, el acompañamiento será permanente, lo vamos a hacer y esperamos que se pueda llegar a un feliz término a esta declaratoria y que las comunidades nos brinden la posibilidad de acompañarlos y de